Las expectativas son muy buenas en lo que respecta al área comercial. Nosotros hemos comenzado la venta a fines de septiembre y la verdad es que de una manera muy positiva se están dando y con mucha expectativa porque este año vamos a estar celebrando la vigésima edición de Agroactiva. Nosotros vemos que en la muestra este año fueron más de 220.000 personas, en su gran mayoría productores, y también en su gran mayoría se volcaron a la muestra dinámica con muchísimo interés, tanto o más que en años anteriores. Así que yo lo que puedo decir es lo que nosotros sabemos, que es lo que vemos, lo que palpamos todos los años, y la verdad que por lo menos en Agroactiva, en lugar de decrecer el interés, va creciendo, y así lo demuestra la cantidad de público específico que nos acompaña año a año, que te vuelvo a repetir, este año fueron 220.000 personas, creo que está todo dicho. El público extranjero también ha sido el sector internacional de Agroactiva, en realidad, ha sido un sector que ha crecido muchísimo en estos últimos años, junto con el sector ganadero y el sector de Agroaplica, que nosotros lo llamamos las submuestras dentro de Agroactiva, a la que le hemos estado poniendo nuestro mayor esfuerzo para justamente para que crezcan y que tomen relevancia. En el sector internacional este trabajo se ha visto duplicado este año en esta edición que pasó, en la del 2013, porque a la ronda internacional de negocios que organiza año a año la agencia Pro Córdoba se le sumó dentro de la muestra estática el showroom de la maquinaria agrícola organizado por la Fundación Sideter de Las Parejas, con lo que se ha visto potenciado todo lo que es la visita de extranjeros dentro de la exposición. Así que yo creo que justamente este es un punto en el que nosotros estamos apostando a que vaya creciendo año a año.